Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo recién nacido, que otorgó a los mártires inocentes la corona de la gloria, venid, adorémosle. A Cristo del cielo nacido, que otorgó a los mártires inocentes la corona de la gloria, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo recién nacido, que otorgó a los ángeles inocentes la corona de la gloria, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo recién nacido, que otorgó a los mártires inocentes la corona de la gloria, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo recién nacido, que otorgó a los mártires inocentes la corona de la gloria, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo recién nacido, que otorgó a los mártires inocentes la corona de la gloria, venid, adorémosle. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo recién nacido, que otorgó a los mártires inocentes la corona de la gloria, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo recién nacido, que otorgó a los mártires inocentes la corona de la gloria, venid, adorémosle. Oye, turbado el tirano, que ha nacido un soberano por su mar, un niño que es rey eterno, que nace pobre y tierno y en mortal. Aquellos magos de oriente le trajeron de repente la noticia, y luego de furia extraña, con sangre las colonias fallas se inicia, y el golpe de odio y esperanza.
espada, la furia de la nevada cercenó, capullos de mariposas y de rosales las rosas despojó. De Raquel roto el enemigo, y el sollozo contenido y sosegado, rojo llanto de congojas, en esas mañanas rotas ha llegado. Danos por tu Hijo amado, arrojar, Padre, el pecado de la guerra, por la paz en la bonanza, y que reine la esperanza en la tierra. Irán en mi cortejo vestidos de blanco, pues son hijos de Dios, dice el Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra que se ha acostado sin agua. Contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios se alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria a la Madre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira en mi cortejo vestido de blanco, pues un hijo de ellos dice el Señor. Los niños inocentes cantan alabanzas al Señor. Lo que en esta vida no pudieron hacer, lo han realizado después de su muerte. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Agua del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos,
bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Los niños y inocentes cantan alabanzas al Señor. Lo que en esta vida no pudieron hacer, lo han realizado después de su muerte. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y citarás. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles exhiben su gloria y canten jubilosos en fila. Con vítores a Dios en la boca y espadas de los hilos en las manos. Para tomar la venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos. Del libro del profeta Jeremías. Una voz se escucha en Ramá, gemidos y llanto amargo. Raquel está llorando a sus hijos y no se consuela porque ya no existen. Los santos y los justos viven eternamente. Los santos y los justos viven eternamente. Reciben de Dios su recompensa. Viven eternamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los santos y los justos viven eternamente.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, que la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Celebremos la gloria de Cristo, que venció a un tirano, no con un ejército de soldados, sino con un blanco escuadrón de niños, digámosle llenos de júbilo. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. Cristo Señor, de quien dieron testimonio los niños inocentes, no con sus palabras, sino con su sangre, haz que nosotros demos testimonio de ti ante los hombres, tanto con nuestra palabra como con nuestra conducta. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. Tú que hiciste capaces del triunfo a quienes aún no eran capaces de entrar en combate, no permitas que seamos vencidos nosotros, a quienes tantos medios has dado para llegar a la victoria. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. Tú que lavaste con tu sangre las vestiduras de los santos inocentes, purifícanos de toda maldad. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. Tú que enviaste al cielo a esos niños mártires como primicias de tu reino, no permitas que nosotros seamos excluidos del festín eterno. A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. Tú que experimentaste en tu infancia la persecución y el destierro, protege a los niños que se ven acosados por la indigencia, la guerra o la desgracia.
A ti te aclama el ejército glorioso de los mártires. Elevemos nuestra voz al Padre Celestial, ante el cual todos nos sentimos como niños pequeños, y cantémosle confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, cuya gloria pregonaron en este día los inocentes mártires, no con palabras sino dando su vida por ti, haz que nuestra conducta testifique con hechos la fe que proclamamos con los labios, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima, oh Virgen, oh Maria, Salve Madre Santa, Virgen, Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos una comunidad de seguidores de Jesús. Sabemos que Él está aquí en medio de nosotros, que hoy nos santifica por medio de su palabra, de su Eucaristía, y nos sentimos agradecidos por ese maravilloso don de sentirnos cristianos, de sentir que Él es el único Rey que nos conduce en esta vida. Hoy recibimos aquí en esta Basílica con mucho cariño a la peregrinación Singuilucan, Segundas, Lajas, Hidalgo. Todos ellos vienen con mucho amor a la Virgen, con gran devoción se presentan ante ella e imploran que los bendiga, que los fortalezca y que les ayude para seguir adelante en su vida. Los acompañamos en esta acción de gracias. Pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos y también por los sacerdotes enfermos. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y inmensa gloria.
Dios nuestro, que concediste a los mártires inocentes proclamar en este día tu gloria, no de palabras sino con su muerte, ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, no solo con nuestros labios, sino también con nuestra conducta diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario, confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores.
hagan voz su anuncio. Aleluya. Para todo el pueblo. Aleluya. Hoy el Salvador nació. Aleluya. Jesucristo el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito. Se oye llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quieren que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Navidad es la historia de un amor manifestado en grado extremo, sin ningún límite. El misterio más proclamado en todos los tiempos y quizá el menos entendido. Pues la misma realidad que vivieron los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo es la misma que experimentamos nosotros en nuestra época. Ahora sabemos que aquel pequeño niño nacido en el portal de Belén es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, cuya presencia transforma el curso de la historia humana y le da un sentido trascendente. Sin embargo, así como se cerraron las puertas al humilde matrimonio de José y María, pues no tuvieron posada y el niño tuvo que nacer en un pesebre, así se siguen cerrando las puertas de nuestras familias, de nuestras comunidades y sociedades, de tantos corazones
supuestamente religiosos y cristianos, impidiendo la entrada a Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Para muchos cristianos estas fechas no pasan de ser eventos externos y celebraciones vacías. La historia aparentemente sigue siendo igual, no se ven cambios tangibles, ya que el corazón humano tiene las mismas características independientemente de la época en que se vive. La proclividad al pecado está en lo más profundo de nuestro corazón, pues si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, nos ha dicho hoy San Juan. De ahí que los evangelios sean muy realistas, saben mezclar la realidad histórica del nacimiento del Señor con la iluminación teológica de la palabra de Dios. Todos los acontecimientos, aun los más dramáticos, están anunciados desde antiguo, no porque Dios así los quiera, sino porque aun de la maldad humana, la providencia divina saca historia de salvación. El nacimiento de Cristo para algunos fue una novedad iluminadora, capaz de disipar todo miedo e incertidumbre. No tengan miedo, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Se les anunció así a los pastores. Vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarle. Entusiasmados comentaban los magos. Sin embargo, para otros es una amenaza, un peligro para las seguridades personales. Que Dios entre en mi historia y que invada mi realidad existencial no me conviene. Estoy tan cómodo, he logrado una estabilidad económica y disfruto del poder, de los lujos, de personas que me sirven y de algunos que me temen. En mi pequeño mundo, yo soy el rey. ¿Qué sentido tiene un Dios tan cercano? ¿Para qué queremos otro gobernador? Y menos aún tan indefenso y chiquillo. Si queremos crecer, ser libres, liberarnos de culpas, hacer nacer al superhombre, hay que matar a Dios. Así piensan los ateos contemporáneos. Es lo mismo que pensó Herodes. Dios se convierte en obstáculo para el desarrollo personal. La visión se vuelve muy limitada y se pierde de vista el bien común, aquello que favorece a todo el pueblo, a la humanidad. Lo importante es salvar los objetivos personales sin pensar en los demás. Esa es la dinámica del pecado que nos hace vivir en la oscuridad, en la mentira y rechazando constantemente la verdad. Ahí está el motor que impulsó a Herodes para realizar los crímenes más horrendos. Para él lo importante era mantener su poder. No le importaba que se perdiera una generación en un pueblo de sus dominios o que la humanidad entera perdiera a su Salvador. La fuerza está en mantener su poderío. Al igual que hoy se cometen tantas masacres contra inocentes para salvaguardar intereses personales. Miles de niños maltratados aún por sus propios padres. Muchos viven en ambientes de violencia, obligados a trabajar desde temprana edad, explotados y sin oportunidad de una buena educación. Otros son deportados de sus países de origen a consecuencia de las guerras civiles. Y no se diga los millones de niños abortados. Es la lucha entre la luz y la oscuridad de la que nos habla San Juan en su primera carta.
Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Es por eso que en estos días de la octava de Navidad, la liturgia nos invita a contemplar la realidad del seguimiento de Cristo. El sacrificio de los niños inocentes no es otra cosa que el anuncio de la persecución y el rechazo de los valores evangélicos. El poder del mal constantemente está acechando para destruir la vida y sembrar dolor e injusticia. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Las exigencias de ser cristiano no son fáciles, y la lucha contra la oscuridad del pecado es permanente. Por eso se torna indispensable estar atentos, ser capaces de levantarse del sueño para enfrentar la realidad y estar prontos a cumplir la palabra de Dios, como lo hizo José. Así Dios, por su inefable voluntad e infinita misericordia, quiso disipar la oscuridad de la falsa idea de Dios que se tenía en nuestras culturas prehispánicas, iluminando con el resplandor de la verdad las ideas religiosas de nuestros antepasados. La presencia de Santa María de Guadalupe nos hizo entrar en la claridad de la fe y de nuestra realidad de salvados, redimidos por Cristo. Él es quien nos ha comprado a precio de sangre, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Su encarnación y nacimiento se actualizan en todas las épocas de la historia. La Virgen María sigue entregando al mundo a su Hijo y sigue ejerciendo el servicio de portadora de la luz que no tiene ocaso, Jesucristo nuestro Señor. Que ella continúe siendo la estrella de la evangelización de nuestros pueblos americanos. Oremos, hermanos, al Señor, que a unos niños que aún no hablaban ni eran capaces de combate, los ha hecho testigos de su reino y les ha concedido la palma del martirio. Oremos diciendo: Rey de la gloria, escúchanos. Rey de la gloria, escúchanos. Por los niños bautizados, que aún no son capaces de confesar la fe con sus palabras, para que Dios haga fructificar en ellos los dones del bautismo recibido y conceda a sus padres el gozo de creer que la gracia divina los ha convertido ya en hijos amados de Dios. Oremos. Por los que persiguen a la Iglesia, para que la sangre de los mártires les obtenga la conversión y puedan compartir con los santos la alegría del reino de Dios. Oremos. Rey de la gloria, escucha. Por los padres que lloran la muerte de sus hijos, para que el Señor les dé la fuerza necesaria para superar su pena y sepan encontrar en la fe consuelo para sus lágrimas. Oremos. Por nosotros y cuantos se han encomendado a nuestras oraciones, para que al celebrar las fiestas de Navidad, nuestros corazones se inflamen en el deseo de conocer y amar los dones que nos aportan el nacimiento de Cristo. Oremos. Por los peregrinos de Xinguilucan, Segundas, Lajas, Hidalgo. Oremos. Rey de la gloria,
Escucha, Señor, nuestras súplicas y acoge en tu reino a todos los inocentes del mundo, víctimas del odio, de la violencia, del egoísmo de los hombres, y haz que nosotros, con nuestra conducta, demos siempre claro testimonio del Evangelio de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la devota ofrenda de tus siervos y purifícalos con las celebraciones de estos sagrados misterios, que también justifican a los que no te conocen,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a los ángeles y a los arcángeles, te alabamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso, del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor.
Oremos. Concede, Señor, la abundancia de tu salvación a los fieles que reciben tus sacramentos en la festividad de los santos inocentes, quienes por el nacimiento de tu Hijo fueron coronados con la gracia celestial, aún antes de haberlo podido confesar con palabras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, sus rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. Feliz Navidad para todos.